Es bueno que el staking de KLV sea de 15%. ¿Qué diferencia hay en delegar o no delegar? Delegar, tú, al delegar, para que quede claro, vamos a aclarar esto. Vámonos acá, como les. Acá podemos verlo más claro. Nos vamos a Clever 5. Estamos aquí en Clever 5 y en este momento yo creo que es mejor dejar tus KLV en stake. Miren, yo tengo. Ahí está. Yo tengo 40.000. 40.000 KLV en stake y he generado esto en menos de un día. Esto ya llevo, ¿qué? Una semana. Son 12.000 KLV. Y llevo apenas 0.5. ¿Ustedes qué creen que conviene? O sea, si sí va a llegar un punto que tal vez delegar te genere buena cantidad. O sea, también depende mucho de los KLV que estás delegando. Depende mucho de todo eso, pero creo que en este momento es mejor poner en stake. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer, porque si sí veo muy lento esto. Para los que quieran ver cómo quitar de la delegación, me voy a ir aquí a Manage Buckets. Aquí pueden ver, tengo un bucket que no está delegado. Son 40.000 KLV. Y tengo un bucket de 6.000 delegado a Hispano. Y un bucket de 6.000 delegado a Community Node. Los voy a quitar. Claro, recuerden que toda transacción te cobra 2 KLV. Entonces siempre, si tienen pocos KLVs, cuiden mucho sus transacciones y piénsenlas bien antes de hacerlas, porque pues sí les están perdiendo 2 KLV cada que hacen una transacción de este tipo. Miren, selecciono este bucket y aquí me dice, ¿quieres cambiar de validador o quitar la delegación? Le voy a poner eso, selecciono aquí este enlace morado. ¿Por qué no me salen los validadores? Deberían de salir los validadores. A ver. No me están saliendo, no sé por qué. A ver. Bucket hispano. No jala. A ver, le voy a dar aquí on freeze. Pero según yo tengo que. ¿Sí se va a poder? ¿No tengo que quitar la delegación primero? Y ya me hizo dudar, porque ¿qué tal si la hago y no? A ver, vamos a intentar este. No, es que como que no salen aquí. A ver si yo selecciono este de delegar. Ok, ya vi, ya vi, ya vi. Oh, miren, ya tiene más información los validadores. Esta información es nueva. Ya vi por qué no me sale. Entonces creo que sí le tengo que dar descongelar así directo. Porque pues, ya ven la vez pasada que enseñé cómo si tenía que quitar la delegación. Pues vamos a intentarlo. Le voy a dar así directo, le voy a dar aquí descongelar 2 KLV. Recuerden que se tarda 3 épocas, o sea, 18 horas. Confirmamos. Pues vamos a quitar las dos. Oh, ¿vieron eso? ¿Vieron que se quitaron estos de aquí, estos KLV de aquí con ese movimiento? Oh, o sea que los que. A ver, los que caducan son estos. Los KLV que caducan son los que ganamos al delegar. Porque vean, esos no se retiraron automáticamente. Bueno, a ver, voy a quitar la otra. Ah, dos épocas ya. Ok.
En dos épocas, no tres, como dije, dos épocas. Ok, ya va a estar disponible. Nada más tenemos que descongelar. Entonces voy a descongelar los otros. Selecciono la bucket. Le doy descongelar. Confirmo. Y ahí está. Tengo que esperar dos épocas, o sea, 12 horas para tener esos 12.000 KLB disponibles. Y mejor los voy a poner en stake para estar generando más. La verdad, se genera más. Porque aquí sí tenemos que estar cazando a los validadores y viendo cuál es el que sí fue seleccionado y cuál tiene un mejor rendimiento. Entonces, creo que es más hacer más la tarea ahí con los validadores, que no, como digo, yo creo que en algún punto va a estar buena la recompensa, pero en este momento que no se está usando tanto la Clever Chain y que los bloques no traen tanto de recompensa, yo creo que por eso conviene este, que pues, te los asegura. O sea, eso también es una ventaja. Aquí nosotros al poner en stake, pues estamos asegurando, no tenemos que estar dependiendo si el validador está haciendo bien su trabajo, porque recuerden que si se queda sin internet o pasa algo con el nodo, pues lo pueden meter a la cárcel y tiene que pagar una recompensa para que lo saquen de la cárcel, o puede bajar su rendimiento y ya no lo seleccionan tan fácilmente. Entonces aquí sí estas recompensas por delegar. No nada más depende de lo que hagamos nosotros y el contrato que están ofreciendo. Depende de un, de, ahora sí que de factores fuera de nuestro control, que pues ahí dices, güey, ¿qué prefiero? Mejor algo que sea seguro, ¿no? Entonces, bueno, y pues también voy a poner esto que tengo de KLB, pues vamos a ponerlo a trabajar, ¿verdad? Para que se quede ahí. Entonces, ya saben, he visto que hay muchísimos problemas en Android, y sí he visto, parece que los problemas de la actualización son solo en Android, porque yo no he tenido ningún problema con la cartera. Entonces, si tienen Android, ahora sí que paciencia, como que no han podido sacar la actualización al 100%, entonces hay que esperarnos un rato, bueno, a esperarse un rato, ¿va? Voy a poner estos en staking, voy a poner 8.000 para cerrarlo en 60. Staking. Ya vieron cómo es bien fácil. ¿Ok? Se meten a la moneda. Ya sea que le den aquí en staking o seleccionando el balance. Seleccionan aquí arriba. Si seleccionan balance, aquí arriba seleccionan la moneda. Seleccionan la cuenta. Y ahí está fácil. Y aquí le voy a dar en la opción de staking. Llegamos ahí a donde estaba. Y voy a poner staking 8000. Siguiente. Confirmar. Y ahí está. Vean, ya está aquí en 60.000. Y ya para poner a trabajar esos, en vez de que estén ahí parados. Y ya sacamos también los que teníamos delegados. Tenemos que esperar dos épocas para ponerlos también en stake, para empezar a generar más. ¿Va? Entonces, bueno, vemos que ya estamos generando KLB. Cada 6 horas es cuando se va a ver el movimiento aquí. Cada época. Ahí está Kryptonarius, ¿va?